No aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Señoras, caballeros, bienvenidos a tiempos modernos. Un rasgo singular de la cultura española contemporánea es que da la impresión de que ha roto con su tradición. De hecho, en los años de la transición dio la impresión de que de repente toda la cultura española anterior a los años 70 dejaba de existir. Sin embargo, hubo puentes, hubo grandes autores que se vieron de puente entre la España de los años 70 y posteriores y la anterior, la España del siglo XX, de la generación del 98, del 19, etc. Uno de esos puentes fue, por ejemplo, Julián Marías, y hoy hablaremos de él, de Julián Marías. De linaje republicano, muy ligado a Ortega y Gasset, y disidente del franquismo, pero patriota, liberal y católico. Julián Marías pudo haber sido el filósofo de la transición. No lo fue porque la España oficial entregó la hegemonía cultural a la izquierda, de manera que Marías quedó en una posición extravagante, ajeno a la herencia de España de Franco, pero al mismo tiempo marginado por los nuevos mandarines del pensamiento. Gozó, sin embargo, del aprecio de un amplio público moderado, conservador y cristiano, y su obra permanece como un estimable intento de recuperar una cierta idea de España y de su tradición cultural. ¿Cuál es esa tradición, Julián Marías? Podemos resumirla así, desde Jovellanos hasta Ortega, pasando por la generación del 98. Marías, nacido en 1914, se había formado en la Facultad de Filosofía de Madrid, con profesores como Ortega, Zubiri y... Y García Morente. El tema de su tesis doctoral es Elocuente, la obra del padre Grati, docto sacerdote, que desarrolló una muy ortodoxa filosofía del alma al tiempo que se oponía al dogma de la infabilidad del Papa. La guerra civil le tocó en el lado republicano y acabó al lado de su viejo profesor Julián Besteiro, que encabezó la rebelión socialista y anarquista contra el gobierno prosoviético de Negrín. Ese episodio, donde Marías jugó un papel muy secundario, marcó sin embargo su vida posterior. Se negó a jurar los principios fundamentales del nuevo régimen y ello le obligó a ganarse la vida como intelectual independiente con libros y cursos como los del Instituto de Humanidades, que fundó con su maestro Ortega. María se encontró en los sectores más integristas de la sociedad española una fuerte oposición, pero tampoco hay que exagerar su condición de disidente. Protegido por García Morente en los años más duros, en 1964 fue elegido miembro de la Real Academia Española y desde 1960 dirigió, con dinero de la Fundación Rockefeller, un seminario de humanidades que se prolongaría hasta casi un decenio. Por otro lado, buena parte de su trabajo se desarrolló en América. Partidario de una filosofía abierta, no dudó en recurrir al cine para expresar su idea de la vida. Identificado con el pensamiento cristiano liberal, los primeros años de la transición vieron su consagración pública. En 1977 fue senador por designación directa del rey Juan Carlos y en 1982 el Papa Juan Pablo II le nombró para la Academia de Cultura. Sus últimas obras fueron una meditación sobre la España moderna. Julián Marías morirá en 2005 en una España que había dejado de escucharle. Fernando Alonso Barahona, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Fernando Alonso Barahona, habitual de este espacio, que además conoce muy bien a Julián Marías, el pensamiento de Julián Marías y una dimensión particular de la obra de Julián Marías, que es su relación con el cine como instrumento para aprender la realidad, que es muy interesante. Sí, así es. Julián Marías es un filósofo y un pensador de una extraordinaria riqueza. Y aquí pues, tuve el honor de conocerle, de tratarle, de estar en su casa, de coordinar y publicar sus artículos de cine y de hacer un libro, Antropología del Cine, un libro de discípulo, que era una adaptación al cine de su teoría sobre la antropología metafísica. Un libro que él leyó, estimó. Y tengo y conservo entre mis tesoros pues una carta manuscrita suya señalando que había entendido bastante bien su pensamiento. Era una persona extraordinaria y, como se ha dicho en la introducción, realmente el hombre que habla siempre de la continuidad, que la la no, no, ser no, no, puede ser no, no, puede no, que cada generación rompa con la generación rompa y se generación que y un nuevo que Todo un una continuidad Todo tiene una continuidad y eso es fundamental para entender el pensamiento y para hacerlo progresar. Esto es muy interesante. Julia una recoge deliberadamente una herencia que es la de Ortega. Otros la recogen también, pero Julia Marías digamos que es lo más característico. Al mismo tiempo, él está enteramente imbuido del pensamiento de quienes fueron sus profesores en la Facultad de Filosofía de Madrid antes de la guerra, García Morente, que será su amigo y protector, Zubiri. Eh, ...al mismo tiempo bebe de la generación del 98... ...sobre la que medita continuamente... ...al mismo tiempo recupera la ilustración más castiza... ...la de Feijó, la de Jovellanos, etcétera... ...es decir, que es una especie de depósito vivo... ...de la cultura española... ...que él, ya fui con un resultado que cada cual puede juzgar... ...pero que él lleva tal cual a su propia reflexión personal... ...en un momento en el que España necesita que alguien piense. Sí, él además aún siendo fiel siempre a Ortega como discípulo... Señalando que el discípulo no es el que sigue de una manera escolástica todo lo que ha dicho el maestro, sino que construye a partir de lo que el maestro ha realizado. Pero además, junto con todos los pensadores que ha señalado, Marías es también muy deudor de Unamuno, un Miguel de Unamuno, que uno de sus primeros libros el año 43 es sobre Unamuno. Unamuno no sé sí, se salió con Ortega, sí, pero él también lo reconoce como uno de los grandes pensadores. Además, en sus memorias cuenta como Ortega ese libro no lo leyó porque dijo: Para usted, Unamuno es un filósofo para mí es algo muy muy personal y no puedo leer ese libro fue el único que no leyó junto con la introducción a la filosofía porque también Ortega sí. le decía aquí está haciendo usted filosofía por primera vez usted mismo y yo no quiero influirle con mi propio pensamiento entonces él recoge a todos esos grandes pensadores los va haciendo suyos y da intenta ir hacia adelante por eso leerle es no solamente en ver una filosofía de la razón vital puesta en marcha sino también recoger toda la inmensa e intensa herencia cultural española de la que él se siente orgulloso, que es algo que los españoles muchas veces parece que desprecian su pasado sí, porque no conocen a sus grandes pensadores o a sus grandes artistas. Hay un libro que se convirtió en época relativamente reciente, los años 80 antes de ayer, en un auténtico éxito de masas que fue España Inteligible. Un éxito, vamos a ver, éxito de masas para un libro de filosofía en español quiere decir que, que 50.000, 60.000 ejemplares, una cosa así, que es muchísima gente leyéndolo. Y España Inteligible, que era un libro, ¿cómo decir?, para andar por casa en el sentido de que lo podía entender todo el mundo, era una propuesta de pensamiento, es decir, esta es la España en la que todos podemos caber. Ese libro fue muy importante, sobre todo porque muy pocos le hicieron caso después. Sí, y además en la época actual... Con el drama del independentismo catalán, el libro España inteligible es un intento de aplicar de una manera viva la razón histórica, que es contar la razón de las Españas, va atacando y va desvaneciendo todos los mitos y la leyenda negra y dice por qué los españoles se empeñan en no comprender a su propio país, por qué se creen que es tan diferente a todos los demás. Y él, el subtítulo es muy revelador, Razón histórica de las Españas, pues va contando de manera emocionada cómo esa España ya está presente en la Hispania romana en un primer término, y después cuando la invasión musulmana, la España es la que se quiere recuperar, y señala cómo es por un lado el impulso del cristianismo y por otro lado la recuperación de aquello que nunca llegó a ser plenamente como la España visigótica, pero aquello que puede ser, eso es la raíz de las Españas y que llega hasta los Reyes Católicos, hasta ese momento también emocionante cuando Nebrija dice que ese diccionario que él está haciendo es el diccionario ...de la lengua castellana, el diccionario de la lengua española. ¿1492? Efectivamente, 1492. realmente el España Inteligible es un libro que se puede revisar... ...y todo varias veces, pero que yo aconsejaría a todos, sobre todo a las nuevas generaciones... ...para tratar de entender el marasmo de España, el espasmo al cual nos estamos viendo... ...por desgracia en los momentos actuales, un libro para comprender España. Has citado la cuestión religiosa, es interesante porque Marías, que era un hombre profundamente católico... No exactamente un pensador católico, pero sí un pensador inseparable de su concepción religiosa de la vida. Sin embargo, no era, como decir, considerado por el pensamiento religioso, más digamos, oficial, como alguien de los suyos, sino como otra cosa distinta. Me llama la atención que precisamente la lección de su tesis doctoral, siendo muy jovencito, fuera Gratry, que es un señor que desarrolla una teoría del alma preciosa de cuño agustiniano al mismo tiempo que cuestiona la infalibilidad del Papa, claro, lo cual le valió todo género de, de reproches, ¿no? Curioso es, el libro fue su tesis doctoral, que fue suspendida de manera injusta, y él cuenta en sus memorias cómo alguno de los profesores, el doctor María Noyala, decía, odio, odio la tesis, ¿a quién odia usted? Al padre Gratri, y él lo reconocía. El presidente de la tesis era García Morente, que no pudo salvarle. María es lo que tuvo es un enfrentamiento con esos teólogos bastante reaccionarios en el sentido puro del término, no en el sentido que lo emplean sus enemigos, que se oponían a todo intento. De, de ver la religión de una manera más amplia, intentan condenar y poner a Ortega en el índice de libros prohibidos. Ortega escribe un libro, eh, Marías Ortega y las Antípodas, y va rebatiendo a todos estos pensadores jesuitas, y él dice, yo a través de Ortega no es un pensador católico, pero Ortega no ha... ha Hecho de desvanecer a nadie del catolicismo. Se puede llegar a entender, en cambio, o alguna de las cosas que están ustedes diciendo pueden hacer dudar de la razón. Después, claro, los tiempos han pasado y efectivamente Julián Marías pues, es nombrado por Juan Pablo II asesor en cuestiones religiosas, porque no tiene nada que ver la visión del catolicismo de los años 40 y 50 con la que después hubo de tener lugar. Realmente él, lo mismo que interpreta a Ortega, interpreta el cine, interpreta la geometría sentimental, interpreta a España, interpreta una visión del cristianismo y del catolicismo de una manera filosófica realmente apasionante. Cuando habla de la vida perdurable, cuando cuenta como Menéndez Pidal, le decía, ¿cree usted que vería a los juglares cuando muera? Y él dice, yo creo en la vida perdurable, pero creo en las personas. Yo tengo que ver a mi mujer que ha muerto hace años porque si no, si fuera la reencarnación, si perdiera, eso no es una vida futura. Yo tengo que ser yo mismo. Es un misterio a lo mejor toda, a queda resucito, a mi edad actual, a la edad en la que muera, cuando nací, la simultaneidad de las edades. Realmente casi todas las propuestas de ese gran libro que es Antropología Metafísica suponen un tratado de filosofía vital, absolutamente emocionante y, sinceramente, uno de los mejores libros de filosofía que se han escrito en español. Nos queda un minutito, una cosa así. Yo quería hacerte una pregunta, digamos, de cuño muy personal, porque tú además lo conociste muy bien, a él personalmente también, y le seguiste bien y profundamente su obra. Tantos años después... Julián Marías, ¿se puede considerar hoy un pensamiento, digamos, neutralizado, detenido? No diré fallido, evidentemente, porque permanece, pero digamos que no ha tenido la trascendencia social que debiera, o por el contrario, ¿crees que a pesar de todo sigue vivo? Sigue vivo en minorías, pero esto es decir poco, puesto que por desgracia casi todos los grandes pensadores, incluso Ortega y Unamuno, pues porque se estudian. En los colegios, pero probablemente la gente tampoco sepa decir dos palabras interesantes o seguidas sobre esta trayectoria. Digamos que es un pensador a recuperar. Marías fue popular porque escribía las terceras Mucho, de ABC, escribía sobre cine, no era un filósofo. Un erudito a la Violeta que estaba anclado en un lenguaje que no se entendía, eso le hacía ser conocido. En sus conferencias iba mucha gente y él estaba orgulloso de que vendía libros por encima de la media. Lo que habría que hacer ahora es recuperar sus mejores libros y hacer que la gente vuelva a recuperar el amor por la excelencia, que era algo que él también decía mucho. Los tiempos últimos, desde el año 60, hemos vivido con un rencor contra la calidad, un rencor contra la excelencia. Yo creo que esa búsqueda de lo mejor, esa búsqueda a través del sacrificio, a través del estudio de lo mejor de uno mismo, es una de las grandes enseñanzas de un filósofo enamorado, como dice uno de los libros que se le dedicaron, como era Julián Marías. Él dedicó una meditación específica a Cataluña, ¿verdad? Sí, consideraciones sobre Cataluña y seguía la, o las ideas de Ortega y lo trata con pasión, con amor y diciendo... Hay que comprender a Cataluña desde la óptica de España, porque Cataluña es una manera peculiar de ser español. Por eso España Inteligible es razón histórica de las Españas, porque es cierto que no hay una única manera de ser español. Se puede ser español desde Andalucía, desde Galicia, desde País Ajá. Vasco, desde Cataluña, desde Castilla. Es ciertamente extraordinario. Una de las cosas que nos pasan a nosotros españoles hoy, año de 2017, es que hemos olvidado buena parte del pensamiento y sobre todo de para qué sirve pensar. Julián Marías es una... De los, de los nombres, uno de los nombres que nos lo podría recordar permanentemente. Hay que tenerlo en cuenta. Fernando Alonso Barahona, mil gracias como siempre. Gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta un próximo programa.